Vamos a comenzar entonces con las primeras vanguardias y lo primero que les quiero advertir que a medida que nos acercamos a nuestra época, el ritmo va a ser cada vez más acelerado porque se van a suceder vertiginosamente distintos movimientos y nosotros tenemos eh, un tiempo también siempre escaso y limitado. De manera tal que para las primeras vanguardias vamos a, a referirnos a algunas características básicas. Yo les seleccioné tres aspectos básicos para caracterizar eh, la época de las primeras vanguardias. La primera de ellas es el optimismo económico. Ustedes vieron que la clase anterior finalizamos con el siglo XIX mencionando que entrábamos en una fase llamada Segunda Revolución Industrial, donde el optimismo del capitalismo de los países desarrollados va a llegar a a un nivel que se pensaba que el progreso era ilimitado. yo pongo la mejor metáfora es este folleto del titanic porque el optimismo económico de principios del siglo xx llevaba a occidente a creer que el progreso es ilimitado hasta que vino el choque de la primera guerra mundial. por eso la mejor metáfora es el titanic. el ritmo era tan vertiginoso que se produce la colisión. y bueno, y las potencias industriales que, que, que estaban en, en el medio de un desarrollo industrial vertiginoso, van a chocar con la primera conflagración mundial. Por eso decimos que en los primeros años del siglo XX el optimismo económico parecía que no se iba a detener nunca. ¿no? La segunda característica de, del contexto cultural de las primeras vanguardias me gustaría graficarlo con esta imagen. Ustedes ven esta imagen. ¿A qué época les parece que corresponde este edificio? A ver si están en condiciones de aprobar un examen. Pregunta sencilla. Romanticismo, muy bien. Un edificio que es mezcla de estilos. ¿No es cierto? Fíjense, frente a esta estética y a este modo de ver la vida desde el punto de vista artístico y arquitectónico, ¿qué es lo que sucede en las primeras vanguardias? Vamos a poner un edificio de, correspondiente a las primeras vanguardias de un arquitecto. Eh, que diseñó esta casa para un escultor de vanguardia también, como fue Alfredo Bigatti. ¿Qué diferencia encontramos entre una imagen y la otra? Se acabó la decoración. Vamos a ver que hablamos de vanguardia, es un término que viene de, de las Fuerzas Armadas, a la vanguardia va el que va a chocar contra un enemigo. Entonces el enemigo es el siglo XIX. Siglo XX es la ruptura con las estéticas, con los modos de ver, de habitar del siglo XIX. Por eso no me canso de decir que para comprender el siglo XX tenemos que entender primero el siglo XIX. Entonces, acá tenemos el contraste entre estilo, forma de vida, que vamos a desarrollar en, con mayor profundidad a lo largo de, de las tres horas que nos vamos a encontrar hoy. La casa de. De Alfredo Bigatti y Raquel Forner, fíjense donde lo más importante es lo utilitario. ¿Saben por qué esta puerta, este portón es tan alto? Muy bien, porque de acá salieron las esculturas para el monumento de la bandera. Entonces, tenía eh, eh, el arquitecto les diseñó, ¿no? Un que es Alejo Martínez, un arquitecto de vanguardia que investigó. El doctor Ángel Navarro diseñó esta casa ¿no? que sea útil para el escultor que vivía ahí. Entonces, vamos a ver cómo lo más importante en la arquitectura de las primeras vanguardias es el funcionalismo, la funcionalidad. Bueno, no digo más porque lo vamos a ver en profundidad. Entonces, ruptura con las estéticas del siglo XIX. Y la tercera característica que les quería señalar, los movimientos efímeros. E híbridos. Ya nos cuesta mucho reconocer en el siglo XX las estéticas del siglo XIX. ¿Se acuerdan a, a qué época les recuerda este grupo escultórico? Recuerda el barroco, recuerda el neoclasicismo, es decir, es una. Es cultura romántica. no es un fragmento de la fuente de las nereidas de lola mora. mezcla de estilo. tenemos, como bien están señalando ustedes, que vienen siguiendo bien la materia, elementos, esta figura, no que nos recuerda a, a la grecia clásica o al renacimiento o al neoclasicismo. y tenemos también el movimiento que nos recuerda al barroco, a la grecia helenística, al romanticismo. no, pero siempre pensando en el pasado. vamos a ver que la escultura y las bellas artes en el siglo XX no solo implica una ruptura con el pasado, sino que vamos a encontrarnos con otra manifestación totalmente distinta que es el arte conceptual. Fíjense que en esta escultura hay un conocimiento académico, técnico, de cómo se modela una figura, cómo se talla una figura. En cambio, de este lado tenemos lo más importante es lo intelectual, el plano de la idea original para llevar a cabo. Eh, una acción de arte que despierte el escándalo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la, las edades del arte? La edad del show. Bueno, acá estamos en la edad de la belleza, siglo XIX, que va del Renacimiento hasta el siglo XIX, según Regis Bre. Acá estamos en la era del show. El siglo XX, la vanguardia, el arte va a tener otra finalidad y además nos vamos a encontrar con una nueva forma de producir arte y también de recibir el arte, de percibir lo que es obra de arte. ¿no? En este caso quise poner este migitorio, que después lo vamos a estudiar en uno de los movimientos de las primeras vanguardias que es el dadaísmo, porque acá no se trata de saber modelar una figura, es un producto industrial que lo pongo en situación de museo y ahí es donde se transforma en obra de arte y donde justamente, la finalidad del artista no es agradar como en el siglo XIX o como en la edad de la belleza. La finalidad del artista es provocar rechazo. Fíjense qué diferencia, ¿no? Bueno, entonces esta es la breve introducción que les quería hacer a las primeras vanguardias del siglo XX.